algún día además comenzar a agradecer en primer lugar la presencia en la sala de gent estudiando diversos cursos y programas de formación de la Universidad de Valencia, a la gent que está también así, que ve desde organizaciones no gubernamentales, proyectos que trabajan en este momento en la promoción de la convivencia y de la integración en la diversidad. Muchas gracias a todos y a todos por haber acudido a este seminario. Solo es una cuestión relativa a la organización para pasar a presentar el seminario. Circulen por la sala tres listas diferentes, un para los alumnos de doctorat, un otro para los alumnos de Derechos Sociales y Derechos Humanos y un otro para los alumnos del curso de Mediación Intercultural y miembros de organizaciones que, pel que siga, pues, consideren oportú tener un certificado de la asistencia. Estem avui en la segunda actividad convocada dins del ciclo de seminarios sobre conflictes, multiculturalidad y políticas públicas en el marco del proyecto de IMSD, Derechos Humanos, Sociedades Multiculturales y Conflictes, que dirigeix la profesora Ángeles Solanes, que está presente también así entre nosotros. Una segunda sesión que volem dedicar al que pensem que es un dels espais de debate más necesarios en este momento, cuando parlem de integración, cuando parlem de convivencia, cuando parlem de diversidad cultural y religiosa, necesariamente hem de hablar también de aquella diversidad que en Europa, también en España, está siguiendo un de los focus, podrían decir, de conflictos, ¿no? Los conflictos derivados del que probablemente de manera poco afortunada se denomina la integración de los musulmanes. No se habla muchas veces de la integración de los autóctonos o de los no musulmanes a una sociedad donde el Islam ya tiene una presencia significativa y que no se puede obviar, ¿no? Y en ese sentido, volíem dedicar un seminario a analizar los conflictos, en concreto, amb la expresión de la diversidad religiosa, amb la expresión del derecho a la libertad de culto, en relación a la vida también de los musulmanes en las nuestras sociedades. Y por eso, en triat, como sabeu, en este... ¿No me entiendes? No, no. Vale, pues entonces pasamos al castellano. De nada, no es problema a nosotros. Bien, decía que en este segundo seminario queremos empezar a trabajar casos concretos, casos prácticos, que nos sirven para hablar de cosas generales también, pero desde la singularidad de algunas de las experiencias que hemos ido acumulando en estos años de configuración de nuestra sociedad como una sociedad más multicultural que antes, ¿no? Porque ya nos recordaba el profesor Javier de Lucas que éramos multiculturales antes de que llegaran lo que hemos denominado los inmigrantes, ¿no? Nos centramos para ello, hemos tomado un caso que pensamos que puede ser muy interesante de analizar, que tuvo lugar en el año 2004 en un barrio de Santa Coloma, en Singuerlín, y que es un caso singular, pero es un caso relacionado, por desgracia, con muchas situaciones que se han vivido ya a lo largo del territorio del Estado español en diversas ocasiones, ¿no? Cuando una comunidad musulmana decide abrir o ampliar o reformar un oratorio o una mezquita para poder desarrollar su práctica religiosa, ¿no? Nos vamos a Cataluña hoy, nos vamos a Santa Coloma, podríamos haber ido a muchos otros sitios, más cerca, aquí en el País Valenciano, tenemos muchos casos ya. La presión vecinal frena una mezquita en Castellón, en la Vall d'Uxó ha habido varios problemas, esto es del año 2009. En el año 2014 veíamos ya un tercer ataque a esa misma mezquita a la que se habían opuesto los vecinos en la Vall d'Uxó, un ataque que tenía por objeto quemar la mezquita con gasolina, en fin, un intento de incendio de la mezquita de Vall d'Uxó, cócteles molotov contra la mezquita de Gandía en el año 2010, quejas vecinales que obligan a trasladar por quinta vez el oratorio de Burriana, y así podríamos seguir también aquí en el País Valenciano, y probablemente necesitaríamos muchos seminarios para analizar cada uno de esos casos. Probablemente esos casos tienen todos algunos elementos en común, ¿no? Tendrán singularidades también, pero algunos elementos en común que tienen que ver con cómo vemos, cómo tratamos, cómo nos relacionamos con los musulmanes que viven entre nosotros, ¿no? Y es a ello a lo que queremos dedicar este seminario. Tenemos la suerte de poder contar con dos personas que nos van a hablar en concreto del caso del oratorio de Singuerlín. Jaume Romero es el responsable del equipo de mediación del Ayuntamiento de Santa Coloma.
Jaume, desde el primer momento, cuando contacté con él un poco para preguntarle, también por afinidades profesionales, ¿no? Y que no hemos trabajado juntos, pero bueno, sabíamos que estábamos en una onda similar, si esto era viable, si era posible, si creía oportuno que creáramos un espacio para debatir sobre un conflicto que tuvo su punto álgido en el año 2004, han pasado 10 años, pero no queríamos ir a un conflicto de ahora, queríamos estudiar un conflicto en su desarrollo, cómo habían acabado las cosas después. Y además teníamos un documento audiovisual que se produjo también unos años después, un par de años después, que se llama Mezquita No, que es muy didáctico y muy interesante, y queríamos pues, aprovechar la oportunidad de poder ver también ese documental aquí con vosotras y tener a dos de los actores fundamentales de aquel proceso para debatir con ellos, ¿no? Jaume Romero entonces ya trabajaba en Santa Coloma, por el Ayuntamiento de Santa Coloma, venía de un trabajo intenso con otra de las problemáticas que hemos ido viendo en algunos territorios, como es la de los menores inmigrantes no acompañados. Arrastraba mucha experiencia de allí, de trabajo de calle, de trabajo en primera línea con esta población y después en el campo, más concreto, de la mediación y también de la mediación comunitaria, básicamente, ¿no? Él es educador social, ya digo, es un poco el artífice de que también Taufik pueda estar aquí. Él ha organizado un poco, pues en fin, este seminario con nosotros y por eso queremos darle las gracias. Después contamos con Taufik Chedadi. Taufik Chedadi en aquel momento era portavoz de la comunidad musulmana de Sinjarlín. Él es islamólogo, es sociólogo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene diversos diplomas relacionados con el mundo islámico, las relaciones sociales y demás, y ha contribuido en diversos municipios a la promoción del diálogo interreligioso, a la creación de entidades con participación también de población inmigrante, y es una persona, sobre todo en Cataluña, pero también fuera, de referencia a la hora de hablar de cómo es posible conseguir un islam europeo, un islam en España, ¿no? Y cómo es posible articular una buena convivencia garantizando los derechos de todos, ¿no? También es una suerte, Taufik tenía situaciones que atender urgentes en Madrid, pero a pesar de eso ha priorizado estar aquí con nosotros y también por eso estamos muy, muy agradecidos, ¿no? No voy a robar más tiempo, simplemente me gustaría conectar lo que vamos a hacer ahora con lo que hicimos la semana pasada. Es aquella conferencia en la que Javier de Lucas nos recordaba que cuando hablamos de estas cosas muchas veces pensamos que la solución es la tolerancia, ¿no? Tenemos que ser más tolerantes, tolerar mejor a los musulmanes en este caso, ¿no? A sus prácticas religiosas, a sus necesidades, ¿no? Tendremos que tolerar la presencia de un oratorio, de una mezquita, en fin, porque no hay más remedio, hay que hacerlo así, hay que tolerarlo, ¿no? Y Javier de Lucas, Jaume y Taufik no nos pudieron acompañar la semana pasada, ponía el acento en que ya no nos sirve hablar de tolerancia para gestionar estos conflictos que se producen en el espacio público, sino que podemos, porque existe legislación al respecto, y debemos recurrir a los derechos, ¿no? Que la solución es garantizar los derechos de todos y no tolerar aquello que, aunque no nos guste, pensamos que tenemos que soportar. Bueno, muchas gracias. Empezaremos con Jaume, veremos el documental y después también intervendrá Taufik. Buen día, buenos días. Muchas gracias, Albert, para la nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y a todas los que estáis en esta sala y esperamos poder compartir un espacio de compartir conocimiento. También nosotros venimos no solo a explicar nuestra experiencia, sino también a recibir inputs vuestros y llevarnos aquí pues, una buena sensación entre todos. ¿Vale? Más o menos lo que vamos a hacer, o lo que vamos a intentar hacer, es un poquito, voy a poner sobre el mapa Santa Coloma de Gramenet, situarlo un poquito en el mapa. Después vamos a contextualizar el por qué acabó la situación o vetó la situación en el barrio de Sinjarlín. Después veremos el documental y después el amigo y profesor Chedadi pues nos hará también un poco el análisis de esa situación y lo aterrizará en la situación del Islam aquí en la actualidad. ¿Vale? Vamos allí, pues. Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet es una ciudad de poco más de 7 kilómetros cuadrados, de los cuales 4 están poblados,
es una ciudad separada por el río a la ciudad de Barcelona, en la zona este y sur por las ciudades de Badalona y San Adrián del Besós, que cierran el paso al mar, digamos, y por la en el oeste por la Sierra de Marina, que son los 3 kilómetros cuadrados no urbanizables, que es montaña, digamos, ¿no? Por lo tanto, en 4 kilómetros cuadrados convivimos, iba a decir hacinados, pero bueno, muy, muy densamente poblados, 120.000 personas, de las cuales hay presencia de 126 países. Mayoritariamente y actualmente la comunidad principalmente con más gente es la comunidad china, de otra la magrebina, también marroquina, afelás, somos como unos 6.000. Y otros, la indopakistaní y la ecuatoriana. Un poquito, y también como referencia, en el análisis posterior con los nuevos venidos, ¿no? Los inmigrantes nuevos que vienen a la ciudad, Santa Coloma, en el año 60 tenía 37.000 ciudadanos, todos de origen catalán, ¿vale? Y en la década de 60 y 70 subió de 36.000 a 140.000 personas. De una inmigración interior, sobre todo de Andalucía y sobre todo de Extremadura. Eso imprime un carácter en la ciudad, ¿eh? Una ciudad receptora de inmigrantes, con particularidades, con unas ciertas particularidades. Y también gente trabajadora, trabajadores y trabajadoras que hicieron de Santa Coloma la ciudad, una ciudad muy luchada, ¿eh? Una ciudad sin asfaltar, sin nada. Ni escuelas, ni centros de salud, etcétera, etcétera. O sea, que fueron estos trabajadores que lucharon para tener una ciudad como la tenemos configurada, ¿vale? Un poquito el pantallazo de Santa Coloma sería esa. También decir que sobre los años 90 empieza a venir la primera inmigración de países de fuera, en este caso de Marruecos, y para los principios de los 90 tenemos una comunidad musulmana ya instalada ya en la ciudad de Santa Coloma. El contexto. Como habían decidido ver, en el 1999, casi en el año 2000, se produjo una situación en la ciudad que creó mucha alarma social y mucho y una mala convivencia en el sentido de que, bueno, el efecto de la presencia de los MEINA, estos menores extranjeros no acompañados, se hizo muy visible en la ciudad. Pensar que eran, normalmente venían de chavales entre 12 y 17 años que vivían por las calles con unas conductas de riesgo en el sentido de que su modus vivendi eran los pequeños hurtos, la inhalación de colas y de disolventes, etcétera, etcétera, y que vivían en la ciudad, o sea, dormían por la ciudad en una cosa que ellos llaman jarbas, que eran como casas abandonadas, etcétera, etcétera. Era un perfil de chavales, sobre todo del norte de Marruecos, en la ciudad de Tánger, y venían también de barrios, digamos, desfavorecidos o un poco barrios marginales, Bershiva, La Guama, ciertos barrios así más conflictivos. ¿Qué hizo la administración? La administración, y que es el ejemplo un poco de lo que después fue el servicio de mediación, puso 3 profesionales, un equipo que se llamaba Equipo de Intervención Inmediata, que eran 3 educadores que tenían como función o misión era contactar con esta realidad, crear vínculo con este tipo de población y hacer de mediadores de esta situación en la calle a la administración competente, que era la Generalitat de Cataluña, para que aceptaran los centros de menores, etcétera, etcétera, que eran además los que tenían la potestad para poder documentar a estos chavales, ¿vale? Fue difícil, primero por los códigos culturales eran diferentes, por la condición económica social de estos chavales también en el país de origen era complicada, disculpad, ahora sí, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces, la función que teníamos, digo, en este equipo de intervención inmediata, eran 3 educadores sociales, era de poder crear vínculo con estos chavales y derivarlos a la administración competente.
Esto nos hizo ver que teníamos una necesidad imperiosa de conocer códigos culturales, de saber de cómo eran estos chavales en origen, etcétera, etcétera, y nos hizo ver la necesidad imperiosa de conocer la comunidad musulmana que ya teníamos establecida en la ciudad. Que giraba en torno a los oratorios en aquella época, los oratorios que estaban situados en la zona sur de la ciudad, en los barrios del Raval, Santa Rosa Raval, y el fondo, el oratorio de San Andrés, la calle San Andrés y el oratorio del carrer San Francés, ¿no? Eso nos permitió conocer códigos, conocer a líderes ya establecidos, algunos ya afloraban entonces de la comunidad, para entender un poquito ese proceso migratorio de estos chavales, por una parte, cómo poder vincular a estos chavales y, de paso, conocíamos también cómo pensaban y vivían la comunidad musulmana que hasta ahora vivíamos un poquito de espaldas, ¿no? Y que después trajo sus frutos cuando el suceso de Sinderlin, pues ya teníamos un actor ya conocido y con unos lazos de confianza ya para poder establecer un diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, este hecho, finales de 99 hasta 2004, 2005, pensaba que llevamos a derivar a la administración más de 500 chavales, los que aceptaban a ser ayudados, muchos preguntaban por la ciudad. Y la comunidad musulmana, en este proceso de acercamiento, también se vio desbordada por esta situación. Pensaba que también eran gente que venían a trabajar, o sea, como aquellos primeros inmigrantes que venían a la ciudad, de Andalucía, de Extremadura, y no comprendían esta situación de disconfort, cada vez más no les aportaban nada de valor, ¿no?, a la situación que ellos estaban empezando, pues a tener, ¿no? Esto es un hecho importante a la hora del imaginario colectivo delante de esta nueva inmigración. Otra cosa que pasó en esos años, del 99 al 2004, era que en estos barrios de la zona sur, tanto Rabat, Santa Rosa, etc., se estaba dando un cambio poblacional importante. O sea, aquellos hijos de aquellos primeros inmigrantes que vinieron en las décadas 60-70 no se quedan en la ciudad, marchan de la ciudad. Muchos y la gente mayor que puede marchar de la ciudad, marcha de la ciudad. Y se sustituye esta población por gente que viene de fuera, mayoritariamente de Marruecos en los primeros momentos, pues por chinos, indopakistaníes, etc. Lo que hace que en las comunidades de propietarios, en el espacio más privado, hay un disconfort enorme con la población autóctona, entendido autóctona en aquel momento, pero autóctonos son todos, ¿no?, pero bueno, en aquel momento, que produce un disconfort y una sensación de abandono por las administraciones a la gente autóctona. Esto también nos hace comprender a nosotros que se tiene que trabajar dentro de las comunidades de propietarios, ¿no? Ese hecho, junto con el cambio del tejido comercial también en estos barrios, donde antes estaba pues, el Alfort de la Rousset o en la panadería del Pepe, ahora tenemos la carnicería Halal o está el bar que lo llevan los chinos o tal cual, produce una sensación de disconfort en la población autóctona que hace que en el 2004, en el principio del 2004, tengamos los primeros movimientos y concentraciones en contra de este cambio en la ciudad, en el barrio del fondo, que cristaliza con algunas manifestaciones, concentraciones en las plazas públicas, donde, ¿cómo se llama? ¿Las banderas? Las banderas, o bueno, lo que hacen como pancartas, donde el fondo se muere, ¿no? El barrio se muere, el fondo se muere. Es importante comentarlo, porque después en el Sinderlin y veremos en el documental cómo se hace mucha referencia al barrio del fondo, ¿no? Tener en cuenta que sobre el 2004, en el barrio del fondo ya estamos hablando de un 40% de inmigración, en el barrio del Raval de un 30 y pico, y en cambio en el barrio del Sinderlin en el 2004 estamos hablando solamente de un 7% de inmigración, lo que va a ser mayoritariamente de Marruecos, ¿no? Otro hecho importante que pasaron en esas fechas fue dos operaciones policiales pasadas de vuelta, absolutamente espectaculares, que se producen también en los oratorios de la ciudad, en busca del radicalismo islámico, etcétera, etcétera, que después quedan en nada, pero sí que producen en la ciudad un sentimiento también de miedo a todo lo que sea musulmán y todo lo que sea islámico, ¿no? También en 2001 se producen los atentados en Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, que hay como una sensación y un discurso anti-islámico que también pasa en la ciudad.
Y después un hecho muy importante también es que estos nuevos, los Winguts, me sale, los Winguts o Antalero, ¿no? Los Winguts ocupan el espacio público. La gente autóctona allí había dejado, las consolas y estas cosas, abandonan los espacios públicos. Los Winguts llenan las plazas como un espacio de relación y de encuentro, y en muchos de los casos es como una continuación del espacio privado, de su vivienda pasa al espacio público. En un espacio muy denso, donde hay muy pocas plazas, muy pocos espacios verdes, se llena de inmigrantes, donde es un espacio de relación. Esto a la sociedad autóctona también produce una especie de miedo que está pasando, ¿no? Y un poco es recuperar el espacio público como un espacio del ágora, de hablar y de relacionarse. Y en este espacio de situación, en ese momento, llegamos al final del 2004, donde tenemos el conflicto del Oratorio del Schinderlin. Como decía, el Schinderlin es un barrio también ganado a pulso, de trabajadores, en el sentido de que no había canalizaciones de agua, etcétera, o sea, de muchas publicaciones vecinales desde los años 60, 70, 80, que configura también un barrio de trabajadores, ¿no? Y en muchos casos esta gente ve con la gente que viene nueva a la ciudad su misma realidad de los años 70, donde venían todas las familias, se agolpaban en los pisos, eran 12, 14, etcétera, etcétera. También ve en esta inmigración nueva su propia vida, ¿no? Su propio relato de vida, ¿no? Y eso fue en ese conflicto del Schinderlin, que después analizaremos una vez visto el vídeo, pues ya podremos explicar ya más concretamente qué cosas sucedieron y qué es lo que pasó. Sí, comentaros antes de visionarlo un poquito, es que en el 2004, a raíz de todos estos sucesos, desde la administración se vio la necesidad de un poco trabajar el tema de la convivencia, con mayor o menor éxito. Pero es que se crearon algunos programas específicos donde trabajaban la convivencia. Uno es la Xarxa de Valors y Missatges Positius, red de valores y mensajes positivos, que se dedican teniendo dos vertientes de trabajo. Una sería más preventiva, que se trabaja la formación en los institutos, en las escuelas, donde se intenta romper estereotipos y trabajar el tema de los mensajes positivos de la inmigración o de la convivencia en sí. Y la otra, tejer una red ciudadana de personas y de entidades que trabajan por el bien de la convivencia. Eso en 2004. En el 2006, aquel primer equipo de educadores de primera intervención inmediata, sobre el 2006, se va consolidando con más profesionales y se convierte en el servicio de mediación que es el que está actualmente. Somos unos 10 profesionales que trabajamos en el espacio público, trabajamos en la comunidad de propietarios porque entendemos que la comunidad de propietarios es el núcleo de la convivencia, donde se teje la convivencia y las complicidades, y temas también de formación. En el 2004 también aparece una asociación de diálogo interreligioso donde participan la comunidad musulmana, la comunidad cristiana o católica, evangelistas, sijs, donde también trabajan y apuestan por esos encuentros de diálogo, etcétera, etcétera. Y en este panorama estamos actualmente, ¿no?, luchando. Santa Coloma es una ciudad difícil de la gestionar. Ayer le comentaba Albert que las cosas complicadas sí que tienen una solución fácil. Las cuestiones complejas necesitan una gestión en el tiempo y no hay que correr, y estamos ahí, en ese momento. Yo, si os parece, vemos el documental, y después el compañero Taufik pues ya aterrizará un poquito más en lo que fue el concepto del marchen de aquí. Comentaros que
lamentablemente, estamos en el 2014 y, como decía Tofi, es cuestión de tiempo, pero el tiempo aún no ha acabado. Están en el mismo sitio donde estaban, en el oratorio de Can Sam. Y la nueva reglamentación en el Ayuntamiento de Santa Coloma, en cuanto a los espacios de culto, tiene dos exigencias claras: es que no estén, que no se pongan, no se sitúen en los ejes comerciales, y en 150 metros radiales no puede haber dos espacios de culto. Como sabéis, la tradición cristiana, en cada barrio tenemos alguna parroquia o cosas similares que dificulta el poder poner otro espacio de culto de otras procedencias, ¿no? Lamentablemente, en Can Sam continúan estando los compañeros de Tajdid. Simplemente, si os habéis fijado en las imágenes, es como un cerrado, ¿no? Pues ese cerrado lo han ocupado todo de autoconstrucción, donde tienen una gran sala de oración y donde ha quedado lo que es el módulo para cosas más administrativas o reuniones o cosas así, porque no es bien un espacio de culto. ¿Vale? Doy la palabra a mi amigo Taufik, y en todo caso después abriremos un espacio de debate y recibiremos vuestras aportaciones o lo que podamos un poco contestar vuestras dudas o cosas. En todo caso, cuando acabemos, dejaría al profesor Mora mi teléfono y mi mail, digamos, para que si tenéis alguna cuestión o lo que sea, con mucho gusto pues estaré en disposición de todos vosotros y vosotras. ¿Vale? Muchas gracias. Ante todo, quería saludaros. Assalamu alaikum. ¿Sabéis lo que significa assalamu alaikum? ¿Qué significa assalamu alaikum? ¿Cómo? ¿No sabéis lo que significa assalamu alaikum? Yo sí. ¿Qué significa? ¿Y cómo me vais a contestar si os saludo con assalamu alaikum? Pues ya está, ya estáis integrados, ¿no? Se acabó el conflicto. No, ¿cómo se acaba? Ante todo, quería dar las gracias a todo el equipo por su invitación. Yo creo que estos seminarios y cursos son imprescindibles. Esta educación, sobre todo al alumnado, al futuro, a nuestra juventud, si quizás la clase política nos ha dejado bastante decepcionados, nunca hay que perder la esperanza sobre el futuro de vuestros hijos, de vosotros, que quizás podemos dar otra imagen. A raíz del vídeo que acabáis de ver, yo no voy a entrar en el vídeo ya vosotros lo vais a valorar, pero haciendo mi lectura personal a todo esto que ha pasado, ¿por qué ha pasado todo esto? Y más en concreto en un país como el nuestro, que es España y Cataluña. Yo siempre, cuando preguntaba a mis amigos políticos, intelectuales, periodistas, ¿cuál es vuestra seña de identidad como español? ¿Cómo podemos definir el ser español? La mayoría de los casos siempre me contestaban con el famoso cuarteto: ser español, soy español, significa ser griego, romano y judío y cristiano, que es correcto, aparte de otras culturas también que no se mencionan. La civilización griega, romana, las dos religiones, la judía y la cristiana, forman parte de esta identidad colectiva. Pero yo siempre me preguntaba, ¿y por qué no musulmanes también? ¿Ser español? Sí. Somos griegos, romanos, judíos, cristianos, ¿y por qué no musulmanes? Estos 8 o 9 siglos desde aquella llegada de Tariq Ben Ziyad, que todavía se celebra el estrecho en su nombre, Gibraltar, que en árabe significa Jabal Tariq, la montaña de Tariq, Gibraltar, de aquel año 711 hasta 1610, cuando ya echaban a los moros de aquí de Valencia, les mataban vivos en el Mediterráneo. Y creo que estos siglos, no solamente cuando hablo castellano, sino hablando árabe, en esta identidad colectiva de todos nosotros, el Islam sí que ha tenido mucho que decir. Reducir esta
de existencia o este notorio arraigo, solamente algo de esta memoria histórica, como he dicho, que nos ha fallado bastante. Yo creo que si planteamos de nuevo el Islam, sobre todo en el caso español, de esta manera podemos quizás resolver muchos conflictos, no solamente el conflicto de las mezquitas, sino va mucho más allá. El Islam forma parte de la cultura, de la identidad española. Cuando digo el Islam, no en el sentido resumido, litúrgico de la palabra. En mi país de origen, que es Marruecos, tenemos una gran minoría judía. En el gobierno del siglo pasado, 1994, teníamos un ministro judío de turismo, Sergio Verdugo. A este Sergio se le vas a preguntar, ¿eres marroquí? Sí. ¿Eres musulmán? Sí. ¿Pero en qué sentido? Musulmán en el sentido cultural, civilización, esto, histórico de la palabra. Pero él como fe, como práctica, era judío. Cada sábado se iba a su propia sinagoga. Todos conocéis al ex secretario general de Naciones Unidas, Otros Ghali, que era un ex ministro de Asuntos Exteriores egipcio. A este Otros Ghali es de la minoría copta ortodoxa de Egipto. A esta gente se consideran musulmanes por cultura, por civilización, por historia, pero por su propia fe, por su propia religión, sí son cristianos ortodoxos. Y lo mismo lo tenemos en Líbano, la gran minoría maronita cristiana, que desde el conflicto que dejó Francia, el presidente del país tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser musulmán sunnita, y el presidente del parlamento tiene que ser musulmán chiita. Y esto Francia es responsable hasta hoy en día de esta fragmentación que se ha hecho. ¿Dan a explicar Islam en este contexto? Pues quizás no. El discurso que se da de relacionar el Islam con la inmigración, con estos cuatro muertos de hambre, que cruzan el estrecho. No, el Islam forma parte de nuestra identidad como españoles. Y esto no se refleja en los libros de texto de todos nuestros hijos. En los libros de texto debo esperar el día que, no sé, el Ministerio de Educación o cualquier otra entidad puede financiar un estudio académico de por lo menos estudiar la imagen que se da del Islam en los propios libros de texto que nuestros hijos pues absorben y aprenden. Un día hubo en los libros de texto de la religión islámica, de la religión en general, ya sabemos, una asignatura más o menos muerta, pero por lo menos el libro oficial que trataba el tema de todas las religiones, que era el libro de texto de nuestros hijos, a la hora de hablar de Islam, ¿cómo habló? Habló de Islam, una religión abrahámica, una religión monoteísta, y ahí saltó directamente a lo más básico, a lo más obvio para todos los musulmanes, los cinco pilares del Islam. Estoy seguro que todos ustedes los conocen. Y dijo, los cinco pilares del Islam son as-salat, la oración, los cinco rezos de cada día. Después, az-zaki, az-zakat, aquella parte que debemos dar a los pobres, desamparados, los más necesitados. Y el ayuno, as-sawm, del sagrado mes de Ramadán. Y peregrinaje, una vez en tu vida, teniendo las condiciones, a la ciudad de Mecca, en Arabia Saudita. Hasta ahora he estado cuatro. Falta el quinto. Este libro de texto, que era oficial, decía que el quinto pilar era la Guerra Santa. Esto no existe en ningún texto islámico. Preguntas a cualquier niño en Marruecos, en Arabia Saudita, en Palestina, ¿cuáles son los cinco pilares del Islam? Primero, el testimonio de fe. Declarar que Dios es uno y único, y Muhammad, y no Mahoma. Mahoma yo no lo conozco. Mahoma es otra persona, pero Muhammad sí. Es el último profeta y mensajero del Islam. Y rezar 5 veces al día, dar una parte del dinero a los pobres y más necesitados, ayunar durante el sagrado mes de Ramadán y ir una vez en la vida teniendo las condiciones, salud, economía, seguridad, no hay guerra en Arabia Saudita, por ejemplo, a la sagrada ciudad de Mecca. De ahí, ¿de dónde vino la Guerra Santa? Y esto se da a nuestros alumnos. Desde lo más, quizás una edad tan temprana, ya se le inculca estos valores. ¿Esto cómo lo vais a llamar? Islamofobia, racismo, xenofobia. Pero también hay que reconocer, hemos hablado con los editores de este libro, la verdad nos han pedido perdón y han sacado todas aquellas
versiones que había. Pero esto es gravísimo, de dar esta imagen del Islam de la Guerra Santa. En Islam no existe ninguna Guerra Santa. Quizás os suena como una traducción errónea de la palabra jihad. Jihad no tiene nada que ver con la Guerra Santa. Jihad es esfuerzo de hacer el bien. Lo que estamos ahora estudiando, ahora estoy haciendo jihad, me estoy esforzando para aprender. De ahí la Guerra Santa, a mí me suena desde aquel siglo XI, cuando el Santo Padre, Urbano II, declaró la Guerra Santa. Hay que ir a Jerusalén, a Belén, y liberar de los infieles musulmanes. Y ahí surgió todo el fenómeno de las cruzadas. Guerra Santa, cruzadas, sí. De ahí, extrapolar este concepto a nosotros, yo creo que esto es un poco tergiversar y manipular, y de ahí tenemos ya los países de esta islamofobia que todos estamos sufriendo. Dos. Islamofobia, como todos sabéis, el ejemplo por excelencia que acabamos de ver, quizás en términos un poco nuevos, novedosos. Pero yo, la verdad, cuando hablo de la islamofobia, me gustaría más hablar en términos de racismo religioso. Hay gente que todavía debate si la islamofobia es un mito o es una realidad. Hay gente que para ellos la islamofobia no existe, solamente lo hemos invitado nosotros, un discurso de victimismo. Otros llegan hasta declarar la islamofobia como racismo de Estado. Pero entre estos y otros, yo considero que la islamofobia es un racismo religioso que a mí personalmente me asusta. El racismo convencional, económico, ya la verdad, estamos acostumbrados y hay partidos políticos que los moros, que los inmigrantes se quedan con los trabajos, se quedan con las becas sociales. Este discurso ya la verdad lo tenemos bastante asumido. Pero lo que a mí me asusta es este racismo religioso. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo 25 años aquí en este país, soy español a nivel administrativo, pero cuando empiezo a meditar y pensar, estoy viviendo en España, tenía, las cosas debían ser mucho mejor comparado con el resto de Europa, teniendo este quizás bagaje histórico, estos 8 o 9 siglos de Islam, que ya forma parte de nuestra identidad colectiva. Pero como esto no se ha plasmado en los libros, no se ha plasmado en la política, no se ha plasmado en las leyes, no se ha plasmado en las películas, en la radio, en la tele, en todo esto, nos hemos quedado como bichos raros, y nuestra presunción de inocencia se ha perdido, ahora somos malos, somos terroristas, hasta que se demuestra lo contrario. De ahí, cuando digo, el Estado, el espíritu del Estado moderno español, ¿cómo se formó? ¿Cuál es la base? El resto de Europa, más o menos, o quizás la mayoría de los países después de aquel siglo XVII, a partir del Pacto de Westfalia, ya sabemos, Europa pasó de los estados de imperios a estados y naciones, y se formó quizás la mayoría de todo lo que hoy tenemos en día, España, Francia, Bretaña, Alemania, Italia. La base filosófica y espíritu de estos estados modernos es siempre laica o no religiosa. Por ejemplo, Francia como estado moderno, que es el ejemplo para seguir, incluso para nosotros, se vende la imagen de Francia como el inventor de todo, el estado moderno, de la democracia, de los poderes, de los tres poderes, con Montesquieu, con todo esto. Francia se formó a base pues, de su revolución francesa, Égalité, Liberté, Fraternité, igualdad, libertad y fraternidad, y ahí chocando directamente con los curas o con la religión. Bretaña lo mismo, a base de la revolución de Cromwell y contra la monarquía y su Carta Magna. Italia sobre un nacionalismo italiano, Italia para los italianos y la lengua italiana, y Mazzini junto con Garibaldi pusieron los cimientos del Estado moderno italiano. Alemania lo mismo, Alemania, el nacionalismo alemán puro y duro con Bismarck. Y cuando llego a España, pues no. La base filosófica o el espíritu del Estado moderno español es religioso, guste o no. Tenemos las dos figuras por excelencia que ahora la Iglesia Católica quiere declarar como beatos o santos,
Tenemos los reyes católicos y la reconquista. Hay unos moros infieles, hay que echarlos del país y de ahí puedes fundar todo un país moderno. Y la reina Isabel junto con Fernando, de ahí fundaron lo que es nuestro Estado español moderno. La religión contra otros malos de la película, no solo los judíos y los musulmanes, después de estar, no sé, 10, 9, 8 siglos, y no eran árabes que han invadido, que esto es otro bulo, gran mentira que nos han vendido. Sí, vamos a volver, hacemos un flashback en la historia, en aquel año 711, Tarek Ben Ziyad, tirano de Marruecos, de Tanja y Tánger y Ceuta, y de ahí vino Musa Abdelaziz y Musa Ibn Nasser de Túnez y se juntaron aquí en España y vinieron. Vinieron por petición propia de los propios españoles. Los españoles eran arianos a nivel religioso, no eran católicos, eran cristianos, pero seguían una corriente unitaria del cristianismo, del patriarca de Alejandría, Arius. Pero los visigodos que dominaban el país eran católicos y pertenecía a todo lo que era la Roma y los papas, y quizás el pueblo español solamente servía para impuestos. Sufría de alguna manera económica, abusos y por la otra manera teológica, religiosa, contra sus propias libertades religiosas. Este es más o menos el contexto. De ahí pidiendo ayuda a los propios musulmanes que tenían algo en común a nivel por lo menos religioso. Y de ahí vinieron los árabes o los amazir en concreto. Y esto hay gente desde Américo Castro hasta Ignacio Olague, soy estudiante, estos libros os van a servir bastante. Ignacio Olague, hasta el título de su libro, lo ha escrito en francés porque en aquellas épocas había Franco, decía, los árabes nunca invadieron España. Ese es el título del libro, escrito por Ignacio Olague, que no era ningún musulmán. En Cataluña tenemos a la prestigiosa Dolors Ramón, que también ha escrito otro libro, está en catalán, está en castellano. El título, Cuando éramos todos musulmanes, Dolors Ramón. Y también, os puedo citar otro libro de González Ferrín, de aquí de Sevilla, Historia General del Andalus, que está hablando por la, quizás estas tesis que acabo de decir. Esta, quizás, no solamente noticias, son informaciones básicas para dar otra imagen positiva del Islam y los musulmanes en este país, no el discurso de estos musulmanes que han vivido con la inmigración y han hecho lo que han hecho. Esto es importante. De ahí, fundar un país sobre unas bases religiosas, yo no tengo nada en contra, pero el contexto español es sugerente. Porque esta reconquista se basó sobre una limpieza étnica a los propios españoles. Estos que vinieron con Tarek o con Abdelaziz Ibn Musa Ibn Nasser, que eran cuantos, según Dolors Ramón, entre los dos unos 25.000 soldados. España en la época, el año 711, según los propios historiadores, eran 9 millones de habitantes, como 25.000. Podían ganar o quizás estas batallas de Toledo y todo esto contra 9 millones de españoles, no hay ninguna explicación sino que los propios españoles aceptaron esta nueva religión y esta nueva gente. Y de ahí hubo un gran fenómeno de integración, de casamientos, que eran los propios españoles que adoptaron esta nueva religión. Y cuando se ha hecho la Santa Inquisición, se quemaron vivos, no a los árabes, a los propios españoles que adoptaron esta nueva religión. Corregir esta historia que se ha vendido de manera oficial nos va a ayudar bastante a dar otra imagen del Islam y los musulmanes que ha hecho mucho por la cultura, por la historia, por la gastronomía, por todo lo que es el ser español y su quizás identidad colectiva que queremos reivindicar. Y así no vamos a tener problemas como lo que ha surgido en Saint-Berlin. Y Saint-Berlin solamente un ejemplo. En Cataluña, me consta, más de 70 oratorios han sufrido lo mismo y han quedado con una, la verdad, consecuencias bastante negativas. Convivencia social fracturada y oratorios cerrados sin presentar ninguna alternativa por parte del ayuntamiento que teóricamente debe representar a todos los colores de la sociedad.
porque todo el mundo pagando sus impuestos indirectos y directos merece otro trato, por lo menos garantizar sus derechos y lo más sagrado y constitucional y universal reconocido por el propio Estado nuestro. Tenemos el artículo 16 de la Constitución Española. Tenemos toda una ley de libertad religiosa de aquí en 1980. Tenemos un acuerdo con toda una ley orgánica entre el propio Estado y la Comisión Islámica de España, firmado en noviembre de 1992. Todo esto se ha quedado papel mojado. Y esta ley orgánica, pues la primera vez que viví la ley, pensé, oye, estoy viviendo en un país de las maravillas, o la verdad, esto son leyes, derechos, pero todo, la verdad, es papel periódico y la vida, pues no disfrutamos. Y aparte es una ley orgánica, firmada por todos los partidos políticos, de la izquierda hasta la derecha. Su Majestad, el ex Juan Carlos, porque ha sido publicada en el BOE. Pero todo esto, ¿dónde está en la realidad? ¿Qué imagen damos del Estado de Nación, del Estado de Derecho? Leyes, derechos que se quedan solamente en el papel. Y no os hablo. Cada comunidad autónoma nos viene con el disco de siempre, un disco rayado. Esta no es Madrid. ¿Le presentamos una ley orgánica? No. Estamos en Cataluña, estamos en Valencia, estamos en Andalucía y en todas las comunidades autónomas. La ley orgánica es una ley orgánica para el conjunto de todo el territorio español. Pero los políticos, cuando quieren cambiar o manipular, ya sabemos lo que hacen. De ahí, cuando hoy me cierran un oratorio, cuando mi hija no puede ir al colegio, puede llevar un telo, un hijab, un folar, algo, según sus creencias, quizás le violan un derecho tan constitucional, que es el derecho a la educación, yo creo que cuando veo el pasado, mis antepasados, durante la Santa Inquisición, solamente la policía de la Santa Inquisición caminaba en aquellos años duros, y ven a un musulmán en un viernes, se luchaba, le iban directamente a la hoguera. Viernes y se lucha, significaba rezar. Un viernes se pone la ropa de blanco. Para la policía de la Santa Inquisición, pues era eso. Pienso en eso y veo la realidad pura y dura que hoy nos enfrentamos con este tipo de vídeos que hemos visto. Y creo que debemos pensar. Esto sí que a mí, la verdad, este racismo religioso sí que me asusta. Y cuando más veo programas electorales de ciertos partidos de ultra no sé qué, y su discurso era, es eso. Y no solamente en el Estado español, si salimos un poquito fuera, pues todo lo que estamos ahora viviendo, partidos, pedida, manifestaciones, y un discurso islamofóbico con esta crisis económica que ha sido un caldo de cultivo por excelencia. Todo esto, la verdad, sí que a mí me asusta. Y más para el futuro de nuestros hijos. ¿Qué futuro les está esperando? Si no, quizás nos levantamos en serio y trabajamos codo a codo para garantizar un derecho constitucional, universal, de lo que se trata es que un ciudadano pagando sus impuestos es ciudadano, no es ningún inmigrante, y pues ¿dónde están sus derechos? Y la misma línea también de acatar y cumplir con nuestras obligaciones. Y termino, ¿de qué Islam estamos hablando? Siempre, pues, estos musulmanes son terroristas, la presencia de una mezquita, un lugar de culto, amenaza, pues saldrán bombas de ahí, no sé qué, porque lo que los medios nos bombardean cada día, estas imágenes de gente, no sé qué, vienen de otro planeta y son malos hasta que se demuestra lo contrario. También es deber nuestro de explicar qué es el Islam, siendo ciudadanos de este país, también lo más sagrado de nuestra cultura, podemos aportar muchísimo al bienestar de esta sociedad. No somos ajenos a todo lo que pasa en la sociedad. Como ciudadano español me duele que duele a todo el mundo, y también me gusta y me agrada lo que agrada a todo el mundo. Nuestra participación ciudadana es escasa, nuestra participación en las AMPAs de los musulmanes es casi nula. Nuestra participación en las asociaciones de vecinos es nula, por no decir otra cosa. Nuestra presencia política en los partidos clásicos o estos nuevos que acaban de surgir es tímida. ¿Y cómo vamos a presionar?
y si nos van a dar el derecho de votar, porque Marruecos sabe, la Constitución de 2011, ya en su artículo 17, 18, el artículo 30, da el derecho de votar a los inmigrantes legales en Marruecos. Entonces, aquella vieja leyenda de la reciprocidad ahora ya se ha acreditado a la pelota, ahora está en el terreno español. Marruecos ya permite a los propios inmigrantes, a los españoles que están en Marruecos a votar, ahora los marroquíes que están en España van a votar. Si la excusa barata era la reciprocidad, Marruecos ya lo ha cumplido. Si vamos a votar, somos casi 2 millones de musulmanes en España. Y los marroquíes somos la mayoría. Sin hablar de los, entre comillas, conversos. No me gusta la palabra conversos. Si la buscas en la RAE, son los musulmanes conversos al cristianismo. Ahora se le da otro significado. Los regresados al Islam son casi 40.000. Son propios españoles que han abrazado esta nueva fe. A esta gente, ¿qué derechos? ¿Cómo lo vamos a considerar? ¿Renegados, rebeldes? ¿Le vamos a quitar su derecho de ser españoles? Hay que plantear una sociedad pues, plural, una sociedad que todo el mundo pueda aportar desde lo más sagrado a este bienestar social que todos queremos. De ahí, deber nuestro también hacer un gran esfuerzo y salir de este gueto cultural, no solamente demográfico, nuestro, y explicarnos y participar en la vida de cada día. Desde el AMPA, la Asociación de Vecinos, partidos políticos, ONGs, universidades, nuestra presencia todavía es solamente reivindicar derechos. No cumplimos con nuestras obligaciones, como ciudadanos. De ahí, me gustaría explicar mi Islam con un lenguaje que hablamos todos. Cuando explico el Islam a los españoles, a los no musulmanes, para hablar en términos así genéricos, hay que explicar el Islam como algo que les da seguridad, no un Islam que ven por los medios. Estado no islámico, y Al-Qaeda, y terroristas, lo que pasó en Atocha, lo que pasó en Londres, lo que pasó en Estados Unidos. Esto no para justificar, pero por lo menos para ponernos en la piel del otro. No voy a ir más lejos. Aquí en Xàtiva, tenéis en Valencia, un pueblo tan bonito, estuve ahí. En el siglo XI nació un gran sabio español, que se llama Abu Ishaq al-Shatibi. Abu Ishaq al-Shatibi, porque viene de Xàtiva. Si fuera de Valencia, pues el valenciano. Abu Ishaq al-Shatibi, siglo XI, explicó el Islam de la mejor manera, yo creo que no vamos a encontrar otra mejor. Siendo un español, dijo, el Islam lo vamos a resumir en 5 puntos, en 5 maqasid, en árabe, 5 objetivos. ¿Por qué Allah, Dios, envió a los profetas? A Muhammad, a Jesús, a Moisés, a Abraham, todos, la paz de Allah sobre todos ellos. ¿Cuál es el objetivo de ser musulmán? ¿Qué es este Islam? Dijo Abu Ishaq al-Shatibi. Pero Abu Ishaq al-Shatibi es solamente el fin de toda una cadena de ilustres sabios. Esta definición que ha dado Abu Ishaq al-Shatibi es el resumen de trabajos de Imam Izzeddin ibn Abdissalam, de su discípulo Shuhabuddin al-Qurafi. ¿Conocéis algún de estos? ¿Nombre de estos? ¿Conocéis a Osama Bin Laden? ¿Ves? ¿Conocéis a Jean-Jacques Rousseau? ¿A Voltaire? Es lo mismo. Si no se hace un esfuerzo, no se conoce la cultura del otro y nos quedamos solamente temas para campañas electorales y para, ya sabéis, pues también hay que hacer esfuerzo por ambas partes, por nosotros. No me gusta a nosotros y otros y los ejes del mal y si estás con nosotros o estás con los otros, pero es la verdad, es esta realidad. Con el imán, este imán al-Haramain al-Juwayni, su discípulo al-Ghazali, esto es como para decir Ortega y Gasset aquí, o Alain Bunin, filósofos, personas, o Miguel Cervantes. Si no hacemos este esfuerzo para también conocer a lo nuestro, a lo sagrado, a cómo pensamos los musulmanes, y también estos sabios que acabo de citar pueden servir, pueden aportar muchísimo. Y de esto os voy a dar un ejemplo. Cuando habló Imam al-Juwayni, su discípulo Ghazali, Ibn Taymiyyah, su discípulo Ibn Qayyim, toda una cadena, hasta llegando a Abu Ishaq al-Shatibi, dijo, todos estos esfuerzos de estos grandes, ilustres sabios, dijo, el Islam lo podemos explicar muy sencillo con 5 objetivos. Dijo, ¿el Islam qué es? El Islam es garantizar, número 1, la libertad religiosa.
inicial es primero vela por garantizar esta libertad religiosa. De ahí puedes ir directamente al Corán, al libro sagrado de los musulmanes, al capítulo 2, versículo 256. Que debéis saberlo de memoria. Dice Allah, glorificado sea, la ikraha fi din. No hay coacción en temas de fe, no hay coacción en temas de creencia. Hay libertad. No se acepta la creencia por pistola o por coacción. No. Este principio es sagrado, es casi el título general de todo el Islam, si me preguntáis. Es la ikraha fi din. No hay coacción. En todos los temas, en creencias, en matrimonios, en todo lo que queráis. Todos debéis hacer con propia libertad propia, sin ninguna coacción. La coacción es totalmente contraria con el espíritu del Islam. Dos, decía Ishaq Shatibi, el Islam vino para garantizar la vida humana. Primero era la libertad religiosa, hefdul din, después hefdul nafs, garantizar la vida. De ahí, el versículo coránico es explícito. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا قران decía quien mata a un solo ser humano es como si hubiera matado a la humanidad entera quien salva una vida humana es como si hubiera salvado a la humanidad entera este es el Corán, este es el Islam lo que hacen otra gente es totalmente contradictorio al Islam de ahí podéis juzgar vosotros mismos Tercero, dijo Abu Ishaq Shatibi, ya terminó. El Islam dio para garantizar libre pensamiento, el intelecto, el razoncillo, la inteligencia. Todo lo que quizás va contra la inteligencia, el razoncillo, drogas, alcohol, es totalmente prohibido. Esto es importante para entender lo que quiere el Islam de todos nosotros. El cuarto, decía Abu Ishaq Shatibi, El Islam venía para garantizar la economía, los bienes. Y de ahí, si os fijáis en los cinco pilares del Islam, hay un pilar que es totalmente económico. Entre rezar y ayunar y peregrinar, pues hay uno que es zakat. ¿Qué es zakat? Dar algo, si eres rico, a los pobres, una vez al año, por lo menos 2,1%, después de tener un mínimo imponible. Si mi país de origen, yo como siendo español de origen marroquí, se aplicaba este concepto zakat, no venía aquí a España a buscar trabajo. Del 2,5% de los ricos de mi país, pues podía hacer cosas, pagar la deuda pública, acabar con la pobreza, con el paro. Pero como este concepto no se contempla y tenemos un país laico adoptando las leyes de Suiza y sobre todo Francia, es lo que sufrimos después de la colonización. Y si juzga que estos países cumplen la Sharia Islam, no, lo que está cumpliendo el sistema europeo después de sufrir una dura, brutal colonización. En nuestro caso, doble, española y francesa. Y quinto, decía Abu Ishaq Shatibi, Islam, después de garantizar la libertad religiosa, la vida humana, el intelecto y los bienes en la economía, decía que el Islam garantiza la familia como institución. La familia en Islam es un pilar importante. Si ahora os explico el Islam con libertad religiosa, vida humana, bienes y familia, es un lenguaje que hablamos todos, pero esto es el Islam. Estos son los objetivos generales del Islam. Y de ahí es gran, quizás, la asignatura o esfuerzo pendiente que debemos hacer todos estos. Shukran y muchísimas gracias por vuestra atención. Dos intervenciones muy sugerentes, un vídeo por el medio también, yo creo que muy sugerente. Tenemos aún unos minutos para intervenciones, preguntas, reflexiones y rogaríamos por favor que a las personas que no consiguen mantener la calma en la sala, que son muy pocas pero molestan mucho, que se mantengan de manera correcta en la sala o si no la abandonen. Damos un turno de palabras y después una respuesta. Si queréis, hacemos primero unas cuantas palabras y después respondemos. Sí, por favor. Sí, quería preguntar si existe un respaldo fuerte en la ley para prohibir que se construya un centro de culto en la proximidad de otro centro de culto. Porque usted estaba diciendo que es una ley de la generalidad o es una ley ordenanza municipal o tiene algo de la ley. Porque me parecía curioso, no sé si.
si el profesor podría aclarar este punto. ¿Más intervenciones? ¿La dicha? Es un tema bastante complicado, pero vuelvo al tema de Yihad. Me ha explicado cómo es de punto de vista, y yo también lo tomo así. El enemigo más grande de uno mismo es la persona misma, y pues combatir con uno mismo y ser mejor persona, yo entiendo como pues en el sentido de Yihad. Así lo comprenden, así se educa a los musulmanes también, lo digo, porque provengo de una zona con mayoría musulmán del sur de Rusia. Últimamente ahí también está pasando radicalización, digamos, y sí que se interpreta entre los musulmanes yihad de otra manera, así tal como intentan explicarlo. Yo entiendo que eso puede ser como una respuesta, ya que te ven malo, voy a ser malo. ¿Cómo se lleva este tema dentro de la comunidad musulmana aquí? Porque no he estado nunca dentro de este tipo de comunidad. Esa era la curiosidad. Muchas gracias. ¿Más preguntas? David. Sí, sobre el tema del conflicto de la mezquita, hay una cosa que no acabo de ver. La Generalitat, además de enviar a los Mossos de Escuadra, enviar a su fuerza pública, ¿toma algún papel como mediadora, como interlocutora? Gracias, Pierre. Yo tengo una pregunta para Jaume, otra para Taufi. Para Jaume, ¿piensa que en una situación como la que ocurrió en Santa Coloma, cuando el conflicto alcanza ese nivel de gravedad, digamos, ¿qué puede hacer, por ejemplo, porque aquí hay muchos estudiantes de trabajo social? O sea, ¿se puede hacer algo desde ese punto de vista, desde la intervención comunitaria, o la única solución es, pues eso, mandar a los Mossos de Escuadra para proteger a la gente? Pero, o sea, ¿habría habido una salida un poco más constructiva? Y para Taufik, ¿sabes si se plantearon en algún momento pues acudir a los tribunales para proteger sus derechos, para recurrir contra la actuación de... Sí, Ángeles. Bueno, yo felicitar a los ponentes, me ha gustado mucho la intervención. Tengo dos dudas. La primera duda es que se ha dicho en la película, o he entendido, que finalmente la mezquita no se financió con fondos públicos. Entonces, ¿cómo se financió la mezquita? Esta es la primera cuestión, porque no me ha quedado claro. Y luego la segunda cuestión, se ha dicho mucho en el vídeo y se ha dicho también en la intervención, se ha insistido mucho sobre la libertad de culto, pero frente a la libertad... Esto no es una cuestión de vulneración, en mi opinión, de libertad de culto, sino de conflicto de derechos entre la libertad de manifestación, etcétera, de los vecinos, ¿no? Y la libertad de culto de otros vecinos también que quieren poner ahí la mezquita. Entonces, me gustaría conocer su opinión rápida sobre la nueva sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1 de julio de 2014 a propósito de la utilización del burka en el espacio francés, pero que establece una forma del vivre ensemble, o el living together, o la convivencia, etcétera. Si cree que esto es aplicable en un estado como el español, porque no me ha gustado en la intervención que se dijera que las normas son palabras vacías, el derecho no sirve para nada, etcétera. El derecho es un instrumento de paz, y sin las normas jurídicas lo que tendríamos es un estado de guerra. Entonces, quisiera un poco conocer su opinión sobre cómo llevar a la práctica esto, más allá de la mediación y de la intervención en el ámbito social, pero en un momento en el que el conflicto es creciente, por decirlo de alguna manera. Gracias. Vale, sobre el tema de la ley, etcétera, la Generalitat de Cataluña es la competente con un departamento que se llama Afers Religiosos, hechos religiosos, que a finales de 2013 la reguló. Lo que pasa es que cedió las competencias municipales para que se organizaran. O sea, lo que garantiza la ley de la Generalitat es el derecho a hacer culto. ¿Qué pasa cuando pasa a la administración municipal? Cada municipio regula según sus necesidades, cómo está el territorio, etcétera, etcétera. En el caso de Santa Coloma, como lo comentaba antes, lo que la ordenanza dice es que no se pueden implantar lugares de culto en un radio de 150 metros
y tampoco se pueden poner en los ejes comerciales. Eso dificulta enormemente una ciudad absolutamente poblada y densa, donde en cada barrio ya existe, de alguna manera, o una parroquia o los evangelistas que llevan mucho más tiempo implantados en la ciudad. Por lo tanto, seguimos por una parte con el derecho del culto y las trampas, digámoslo así, o el ganar tiempo a la nada, ¿no?, de las administraciones, que en esta parte tan caliente que comentaba la Mintofil tiene de difícil solución. Aparte, y añado, en el problema que tenemos en la comunidad, en Santa Coloma, en la ciudad de Santa Coloma, es que la misma comunidad musulmana ya no va unida. Tenemos cuatro asociaciones vinculadas al tema de culto en la ciudad. Las mayoritarias son Tajdid y Atahuba, pero también hay dos que representan muy pequeñitas, que son originalmente llevan la gente de Bangladesh, y hay dos culturales, pero que cada una hace la guerra por su cuenta y cada una tiene su ideología concreta y no hay una voz única que aglutine todos los derechos o sea la voz de todos los derechos de los musulmanes. Que lo Yihad, lo contesta el compañero, preguntabais también sobre el tema de quién financiaba, ¿no?, a Jesús Ángeles, ¿no? Sí. Es una cosa muy curiosa lo que está pasando en Santa Coloma. No es verdad que el ayuntamiento no ponga dinero, no puso dinero, no, es incierto. De hecho, actualmente, y también explica un poco la inmovilidad de las comunidades musulmanas, es que están financiadas de alguna manera. La gente que está en Khan Yam, el ayuntamiento, de manera escondida, está pagando los consumos de agua y luz, pero no se dice públicamente tampoco, se esconden en facturas raras, etc. Y en la otra comunidad grande, que es de Tajdid, el ayuntamiento tiene cedido como una especie de gimnasio de una antigua escuela que ya no ejerce como escuela y los tiene allí. Incluso se les facilita el rezo de los viernes en un polideportivo, también a precio de amigo, ¿no?, que no es un precio habitual. O sea que de alguna manera u otra, que si también los tiene un poco agarrados, ¿no?, y tampoco pueden articular una sola vez, mi opinión, en todo caso después ya comentará. Y después también Pierre me preguntaba que a los alumnos de trabajo social, yo siempre comento que recetas no hay. No hay recetas, pero hay sentido común y hay valentía. Yo siempre pido a los educadores o a los trabajadores sociales que tenemos que ser valientes y un poco payasos, no tener miedo al enfrentarte en el espacio público, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tienes que buscarte ir bien informado y siempre con una batería de herramientas que pueden ser mil, o sea, detectar cuáles son las necesidades. En un espacio de conflicto latente, de conflicto que explota, es imposible poder solucionarlo, poder entrar de una manera normalizada. Lo que sí nosotros conseguimos en ese espacio, primero que todo el mundo tuviera voz, primero si os fijáis, aparte del trasfondo xenófobo o racista, en los discursos que hacían también los vecinos, miramos de mitigar el no al moro, el no, etcétera, para ir focalizar la responsabilidad quien la tenía, que era la administración, que era el ayuntamiento. Porque nosotros teníamos, y eso lo comentaba Alder un poquito, sí que trabajamos para el ayuntamiento, pero no somos funcionarios del ayuntamiento, somos una empresa de gestión. Eso nos facilitó, primero con la herramienta de mediación, que te hace tirar un paso atrás y a visualizar todos los agentes de la jugada, algunos de manera muy, muy poco visible, como es aquel hombre de la barbita que había allí, es el capellán del barrio. Visualizamos todos los agentes que habían y focalizamos toda la situación a la responsabilidad del ayuntamiento. Incluso conseguimos que en el rezo, que la comunidad musulmana fue allí, también los vecinos fueron allí y se leyeron comunicados conjuntos, ¿no? En un espacio de explosión del conflicto es muy difícil encontrar soluciones rápidas y ágiles, ¿no? Y más con unos temas de estos que son de una gestión complicada y a la otra. No sé si respondo, pero más o menos sería eso.
no sé si me dejo algo que me toca a mí. La Generalitat. ¿Verdad? La Generalitat, se había intervenido también. No, la Generalitat no. Se quedó centrado simplemente en el salto municipal, en el alcalde y la comisionada de propia convivencia, que era la persona que estaba hablando ahí. Y simplemente me gustaría decir que tuvieron el ayuntamiento. Siempre digo, es un gobierno de izquierdas, desde las primeras elecciones democráticas con el PSUC o el PC, más o menos, después con el Partido Socialista, y cuando la gente del Ateneo venían allí a demostrar un poco la solidaridad con la comunidad musulmana, dentro de esa manifestación había miembros del gobierno municipal. Bueno, el gobierno municipal estaba con el PSC, con Iniciativa para Cataluña y Convergencia y Unión, estos llamados pactos de progreso y esas cosas que me hacen tanto miedo, pues estaban ellos físicamente también protestando y dando soporte a la comunidad musulmana, ¿no? O sea, tenía que hacer la situación administrativa era un poco, ¿no? Una banda caña, otra banda buscar el meneo y que la gente no supiera bien cuál era la dirección que tenía que tomar o las redes o garantizar los derechos de la gente, y la Generalitat se suscribió simplemente a la presencia de esta gente fuerte, alta, guapa y que impone mucho. El tema de la Generalitat, la verdad es, hay que reconocer, pues lamentable. Desde el primer día, pues se habló de. Dejamos el caso de Santa Coloma, pero de Barcelona, por ejemplo. Toda la vida se habla de la gran mezquita de Barcelona. Aquí en Valencia tenéis una gran, bonita mezquita. En Barcelona todavía no hay ninguna mezquita. En términos islámicos, hablando, en términos urbanísticos también. Lo que hay son oratorios, grandes, pequeños, dignos, indignos. Y teniendo en cuenta que Cataluña es la comunidad con mayor número de musulmanes. O sea, estamos hablando, según el padrón del año pasado, de unas cifras importantes, 400.000 musulmanes en Cataluña. Comparado con el resto de España, Cataluña lleva la bandera. Aquí no hay ninguna mezquita hasta ahora. Cuando se hablaba de una gran mezquita de Barcelona, yo recuerdo antes del 92 había una petición popular, fuerte e incluso política. Todavía estaba de Pujol en el gobierno. Era iniciativa del gobierno de la Generalitat construir una gran mezquita de Barcelona, siguiendo el ejemplo de Madrid y Málaga y Valencia y otras capitales europeas. Pero el proyecto que era, era una gran mezquita para Barcelona, ¿para qué? Para traer los petrodólares del Golfo. Enfrente a Pedralbes, no sé si conocéis Barcelona, Pedralbes, la zona burguesa de Barcelona. Construir una gran mezquita en Pedralbes, enfrente el casino de Barcelona. Viene el jeque de Marruecos o de Saudi, que entra en la mezquita para el Shah, pero cuando sale que deja sus dólares en el casino. Este proyecto político, llevando la iniciativa de la Generalitat, fracasó. Y vino 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona se ha proporcionado Barcelona y Cataluña en el mundo, pues ya el proyecto este se ha dejado un poco al olvido. Después, con la comunidad musulmana, pues con reagrupación familiar y todo esto, era notable y empezó a reivindicar pues, un centro islámico digno. Los propios políticos de la Generalitat decían que no queremos una gran mezquita. Queremos mezquitas, oratorios en cada barrio. Porque si hacemos una gran mezquita en Barcelona, pues va a estar solamente para los que están viviendo al lado. Y los que están viviendo ahí tienen que pagar autobuses, y trenes y metros 5 veces al día. Mira, el propio político cómo manipula el discurso. Algo que nosotros, ya explicaba antes Albert, hemos presentado un proyecto, el caso nuestro, a Santa Coloma, queríamos oratorios en los barrios de Santa Coloma donde la presencia demográfica de los musulmanes es notoria. Y estos oratorios solamente van a servir para los rezos diarios. Nada de viernes, el jotba y el ramadán y el
mes más complicado. Ahí sí que el ayuntamiento quiere una mezquita grande, sí, estaremos de acuerdo. Pero sin nunca cerrar los propios oratorios. Es que cuando se hace el discurso de los políticos o de la mayoría de la opinión pública, se mezcla entre la iglesia, mezquita, el cura, imán. El domingo para los cristianos y el viernes para los musulmanes. No, esto no es correcto. Y de ahí, piensan que nosotros solamente necesitamos la mezquita o un oratorio para los viernes. No, los musulmanes van 5 veces cada día. La presencia es menos que fin de semana, pero se hace este discurso de mezclar los términos, yo creo que flaco favor estamos haciendo a la convivencia y garantizar los derechos. Pero el ayuntamiento y todo el mundo optamos por qué, por las latas de sardinas, perdón por la palabra. Cerrar todo lo que tenéis de chiringuitos religiosos, como ha salido en el vídeo, y abrir una grande. Y todos ahí, una lata de sardinas. ¿Y por qué tenemos que ir todos a un centro? ¿Dónde está la pluralidad política y religiosa? En Santa Coloma hay 8 parroquias, sin hablar de la iglesia mayor. En cada barrio tiene su derecho de hacer su propio culto. Hablo de la católica, sin hablar de los evangelistas y demás cultos que hay en Santa Coloma. Teniendo en cuenta que hay más de 120 nacionalidades en una ciudad tan pequeña que es Santa Coloma. El tema del jihad es el tema de moda, que siempre no se nunca va a parar. Volviendo a nuestro diccionario de la Real Academia, que es el referente, jihad, si lo vas a buscar, guerra santa de los musulmanes. Esto es lo peor que puede alguien, y no solamente imaginar. Estoy hablando de la RAE, del diccionario de la RAE, no estoy hablando de cualquier otro diccionario. Y de ahí todo el mundo, hasta cualquier artículo de los medios de prensa, siempre sale Jihad, Guerra Santa. Incluso se la ha hecho como femenino, la Guerra Santa. Jihad en árabe es masculino, el Jihad. Esto es lo de menos. Esta palabra se ha hecho una gran confusión y se ha manipulado bastante. El Jihad, ahora solamente en zonas con conflictos políticos, entonces para tachar al malo de la película, buscar el chivo expiatorio, hay que buscar algo para así explicar y vender una imagen diabólica de estos. Hasta muy poco, pues usted viene de Rusia, los malos eran los rojos, los comunistas, el bloque de la URSS y Varsovia y todo esto. Con el perestroika de Gorbachev, el muro de Berlín, todo ha ido a la historia, aquí son los malos de la película. Pero los mismos rojos no pensaban que son malos. A ver, mi pregunta era, ¿cómo se gestiona dentro de la comunidad musulmana? Porque yo tengo de las dos familias, ¿vale? Vengo de una mezcla familiar. Entonces, en la comunidad musulmana también se habla de guerra santa, de yihad, sin tener que interpretarlo así como está interpretado en ninguna, pues aquí en España, vale, pues hay sitios donde hay comunidades musulmanes donde yihad se lo toman como guerra santa para eliminar al que no es musulmán. Así se lo toma, hay sitios que se lo interpreta así. ¿Qué se hace para que no se interprete en la propia comunidad musulmana para explicarlo correctamente, para que no tengan esa visión dentro, ellos mismos, no desde fuera? Desde fuera, vale. Eso está por corregir, pero hay que hacer el esfuerzo de los dos lados. Los musulmanes somos la cuarta parte de la humanidad. De estos musulmanes, de hacía 15 siglos que ya existía el Islam, ¿cuántos locos chiflados terroristas hubo? Ahora mismo, si cogemos todos los miembros de Al-Qaeda y todos los miembros del Estado no islámico que tienen este concepto manipulado de jihad, los soldados musulmanes que hay en Francia, solamente los números de los soldados musulmanes franceses superan todos los que son miembros de Al-Qaeda del Estado islámico, para entender. Conceptos negativos de cierta minoría que no representan ni a islámicos musulmanes son hechos, hay que estudiarlos en el contexto político, religioso, social y conflictivos, Palestina, Chechenia y todo esto.
el jihad, para entenderlo, hay que estudiarlo en su contexto islámico, no en las praxis políticas de un grupo, de un pueblo, de esto. Esto es un conflicto político, hay que ver las raíces de este conflicto. Y las malas interpretaciones no podemos generalizar para la cuarta parte de la humanidad. Toda esta gente ha dicho, solamente los soldados musulmanes franceses, el número supera toda la era del Estado islámico, para entender. ¿Jihad qué es? Jihad ya desde la época del Mecca era hacer un esfuerzo. Jahada, la raíz lingüística. En el Corán y la Sunna, todo esfuerzo para agradecer a Allah es jihad. Para referirse a la lucha armada o bélica, el Corán, libro número uno en el Islam, y la Sunna, que es la segunda fuente de la legislación, utiliza otros términos, utiliza qital. Y si alguien no estudia el Islam, solamente tiene información del Islam, pues no va a saber lo que es la cultura islámica y va a tener conceptos por lo que recibe de los medios o de Bernard Lewis o de Samuel Huntington, el choque de civilizaciones, estos profetas del mal que salen, que tenemos en la tele, de la extrema derecha y programas islamófobos que vemos cada domingo, a veces en televisiones, que subvencionamos todos con nuestro dinero público. De ahí hay que entender el jihad. Pero también el jihad es esfuerzo para defendernos. El jihad llega a un estado del qital si estás atacado. La propia defensa es derecho internacional. En la OTAN, en la Comunidad Europea, en España, en todo esto. Un discurso sensato, entender el qital, que es la lucha armada, el Corán lo ha definido como algo odioso para vosotros. Si tú estudias el Corán, vas a encontrar kutiba alaykum al-qital wa huwa al-kurhu lakum. Creyentes, os ha sido prescrito la lucha armada bélica, aunque es odiosa para vosotros. Pero también estudiando el Corán, que es nuestra fuente para criticar el Islam o para opinar el Islam, si no hay conocimiento del Corán y la Sunna, pues no vamos a hacer un juicio objetivo, correcto y coherente. Cuando los musulmanes pasaron 13 años viviendo en la propia ciudad de la Meca, no hubo ninguna defensa propia, sufriendo todo tipo de hostilidades y torturas que puedes imaginar. Inmigrando después a Medina, pasando 2 años, con los ataques continuos de la tribu de Quraysh, ahí vino el permiso de autodefenderse. Y el Corán ha utilizado una palabra muy bonita. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Os ha sido permitido para vosotros que habéis sufrido una injusticia, os han matado, os han sacado de vuestras casas, de autodefenderse. ¿Y por qué el jihad en esta faceta bíblica ha sido permitido? También para proteger a todas las religiones. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. Si no hay esta lucha entre el bien y el mal, esta autodefensa, hubieran sido derribadas, pero ahora que ha utilizado, sinagogas, iglesias y mezquitas. Que esta lucha para autodefenderse ha venido para proteger la libertad de culto. Entender ya en su contexto genérico el esfuerzo para hacer bien llega a un estado de autodefensa que es legítimo, es una lectura de todo el contexto coránico. Hacer una lectura selectiva y ejemplos de un país a otro para juzgar toda la realidad de la cuarta parte de la humanidad, pues quizás podemos hacer bastante daño. Y los musulmanes educamos a nuestros hijos a esta cultura de 15 siglos. Vivimos y convivimos en todo el mundo y esta gente que ha salido por un conflicto político desde Afganistán hasta Siria e Irak, hay que estudiarla en su contexto político. Y gracias a Dios que la mayoría inmensa de los musulmanes está contra de esta gente que ha manipulado el concepto sagrado de Dios. No tenemos. No, vamos a dejar que conteste porque no tenemos mucho tiempo ya. Disculpa. No sé qué preguntas habían. ¿Qué se espera de los estudiantes? Hombre, todo, muchísimo. Los estudiantes, gente por lo menos que estudia, que tiene acceso al conocimiento, estudian el derecho. Estos estudios no deben quedar conceptos abstractos. Deben pues ejercerlos y de esto se espera que si nuestros políticos nos han fallado, quizás los estudiantes de derecho, los estudiantes que ahora con este alcance, con este bagaje de conocimiento, pueden dar la vuelta a la tortilla y cambiar la realidad.
ellos mismos pues nacen en una sociedad que nos ha diseccionado a todos sin garantizar los derechos. Quizás no podemos aspirar a un estado de derecho. Yo creo que los estudiantes de derecho tienen mucho que decir. Yo no decía que las leyes son, no sirven para nada, no, las leyes son importantes. La praxis, cómo se ha llevado la práctica por parte de los políticos es nefasta, pero al contrario, lo que hemos conseguido aquí en España es ejemplar. Yo creo que solamente en toda la comunidad europea, los únicos países que han conocido al Islam de una manera oficial, me refiero a la ley 92, y aparte de España tenemos Austria, que reconoce el Islam de una manera legal. Y Austria, por el contexto histórico, el Imperio Otomano y el Imperio Austro-Húngaro, pero España, por, no sé, después de 1492 a 1989, hasta 1992, se ha hecho un gran paso. Pero a la ley orgánica existe, la praxis no existe, hay que hacer la autocrítica, no solamente la vía de la culpa, culpabilizar a... No, todos somos responsables y ahí hay que hacer un gran esfuerzo para... Termino con el tema de Nepal y la ley. En Cataluña, pues la primera vez que los musulmanes han ganado algo. Los ayuntamientos, me voy a decir de izquierda, socialistas, de Lleida y otros, han hecho esta famosa, absurda ordenanza de prohibir a las mujeres ir con niqab. Yo llevo 25 años viviendo en Cataluña y ¿cuántos niqab? Niqab es esta, todo tapado, menos un ojo, dos ojos, no sé cuánto. Es algo burka y los afganos, cultural, islámicamente es un debate jurídico, no hay tiempo para explicaros. Hasta el vicepresidente en el tiempo de la Generalitat, Josep Carod Rovira, de Esquerra Republicana Catalana, dijo que en toda Cataluña hay seis niqab, en toda Cataluña hay seis mujeres que llevan niqab. Y como un todo gobierno que es para mí, sí, pienso que representa a todas las 7 millones de catalanes, va a legislar toda una ley en vez de hablar de los verdaderos problemas de la población catalana, del paro, de los problemas verdaderos. No, va a hablar ciertos ayuntamientos por legislar una ordenanza, prohibir la entrada a no sé dónde con las mujeres que iban en acá. Y vinieron luego los propios musulmanes y han demandado en los tribunales a Lérida, al gobierno, al ayuntamiento de Lérida. El Tribunal Superior de Cataluña nos ha dado razón. Esto es importante. Los propios musulmanes como ciudadanos también pueden elegir esta opción que no nos gusta, pero no es el último remedio, es por los tribunales. Y por Badalona se ha demandado al alcalde, ya sabéis todos, no quiero mencionar su nombre, y los han ganado. Y esta vez los musulmanes junto con las entidades gitanas. Y han ganado y se ha abierto una mezquita que la quería cerrar, un oratorio, una mezquita. Esto es importante. Yo creo que los tribunales es una opción en un Estado de Derecho, no hay que menospreciar. Bueno, yo creo que por ahora lo que corresponde ya es cerrar el seminario. Lamento que haya una pregunta, quizá que se haya quedado pendiente, pero vamos a estar aquí un rato más, nos vamos corriendo y podemos seguir hablando con la gente que quiera quedarse. Simplemente deciros que la semana que viene, fuera del ciclo de seminarios, pero también en el marco del proyecto que nos junta aquí, tendremos la ocasión de recibir aquí en la facultad, pero en la Biblioteca de Ciencias Sociales, en el Salón de Actos de allí, al profesor Carlos Jiménez, que viene de Madrid, es catedrático de Antropología, que va a ser un referente estatal e internacional en el campo de la mediación y la convivencia intercultural, e impartirá una conferencia sobre cómo se puede conseguir la convivencia intercultural desde el trabajo municipal y la aplicación de la mediación, ¿no? Yo creo que será una oportunidad también para seguir reflexionando, y dentro del ciclo de seminarios, el día 10 de marzo... ¿Puedes decir el día y la hora? 3 de marzo a las 5 de la tarde, en la biblioteca, Salón de Actos de la Biblioteca Gregori Mayans. Tendrán la información, está ya colgada en nuestra página web, multiuni.com/es, si quieren en español. Y el día castellano, el 10 de marzo, es el próximo seminario dentro de este ciclo, en el que vamos a analizar el espacio público, la convivencia en el espacio público, en concreto en la ciudad de Valencia, con dos personas que vendrán desde el Ayuntamiento.
Muchas gracias por su asistencia y hasta luego.